has a second name as well.
Normalmente los pacientes no se toman un whisky antes de la sesión. Es un dato que tendré en cuenta si me lo preguntan en un concurso de televisión. Hábleme de su padre. Mi padre... Bueno, mi padre... Me sentaré aquí. Mi padre... Era un hombre importante en el barrio. Todos le querían. Era muy respetado. En paz descanse. Oh, ¿ha fallecido? No, es que me gusta decir en paz descanse. Claro que ha fallecido. Tendría yo unos 12 años. ¿De qué murió? De repente, un ataque cardíaco. ¿Qué tal eran sus relaciones? ¿Estaban unidos? Sí, estábamos bastante unidos. No nos llevábamos demasiado bien por esa época. ¿Por qué? Yo golfeaba por el barrio. Tenía una borgata. ¿Qué es eso? Como una pandilla, gamberradas. Nada importante, pero a él no le gustaba. ¿No lo aprobaba? No, me pegó unos cachetes un par de veces. ¿Y qué? Y luego murió. ¿Cómo le hizo sentirse eso? Cojonudo, una sensación maravillosa. ¿Cómo me hizo sentir? Yo qué sé. Piénselo. ¿Sintió rabia? ¿Sintió miedo? ¿Tristeza? Tal vez todo eso junto. ¿Sentimientos de culpabilidad? ¿Por qué? Yo no le maté. Bueno, eso ya lo sé. Yo solo especulo con la posibilidad de que deseara usted que muriera. ¿Por qué iba a desear que mi padre muriera? Ha dicho que discutían, que le pegó unos cachetes porque se rebelaba contra su autoridad. Quizá había algún conflicto edípico no resuelto. En cristiano. Edipo era un rey griego que mató a su padre y se casó con su madre. Uf. Jodidos griegos. Es un impulso instintivo durante el crecimiento. El chico quiere sustituir a su padre para poder poseer enteramente a su madre. ¿Pero qué dices? ¿Que yo quería follarme a mi madre? No, es una fantasía primaria. ¿Has visto tú a mi madre? Paul. ¿Qué pasa? ¿Se te ha ido la olla? Lo dice Freud. Pues ese Freud es un capullo enfermizo y tú también, por sacar el tema.